Herencia cultural. Conquista y colonización de Nicaragua. Tras el retiro de González, de Gil González, del actual territorio de Nicaragua en 1523, al año siguiente, en 1524, ingresó al mismo territorio Francisco Hernández de Córdoba, quien enviado por Peraria Dávila desde Panamá, se puede decir que fue quien impuso la dominación española en Nicaragua. Todo esto en medio de una tenaz y sangrienta resistencia por parte de las poblaciones nahoas o niquiranas y los chorotegas. Los datos sobre estos hechos, sobre la resistencia, son muy generales. Aunque es notorio que en 1528, en la documentación obtenida de los interrogatorios del sacerdote Bobadilla, ya no se menciona a Nicaragua y los demás caciques que destacó González y su contador Andrés de Cereceda en los documentos, por lo que se supone que perecieron en estos violentos enfrentamientos que le hicieron a Hernández de Córdoba. Cabe destacar que este conquistador ya venía con mayor cantidad de recursos militares. También hay que recordar que Hernández de Córdoba fue el fundador de las primeras poblaciones o ciudades españolas: Bruselas, León y Granada, todas ellas en el mismo año de 1524. La primera, de efímera duración, fue fundada en Guanacaste. La segunda, es decir, León, a orillas de la población indígena de Imavite, cerca del volcán Momotombo, y a orillas, por supuesto, del lago Solotlán. Y la última, a orillas del Gran Lago, junto al pueblo indígena de Jalteba. También quedaba al pie de él, muy cerca del volcán Mombacho. Aunque en ninguna de ellas existe acta de fundación, se sabe que fueron fundadas en ese año, 1524. Valga destacar que en Nicaragua, además de esta expedición proveniente de Panamá, hubo otras dos corrientes de conquista. Una proveniente de Santo Domingo, encabezada por Gil González Dávila, quien, obviando Panamá, ¿verdad?, trató de ingresar por el Caribe, llegando al actual territorio hondureño, convergiendo con una expedición que llegó desde México, que ya estaba ahí y era patrocinada por Hernán Cortés. González, frustrado en sus intentos y ligado a las intrigas que se daban en este territorio, actual territorio de Honduras, salió para México, en donde fue detenido por orden de Hernán Cortés y enviado prisionero a España, donde aprovechó para reclamar sus derechos como gobernador de Nicaragua, lo que le fue concedido finalmente por la corona, pero pereció en un naufragio a su retorno a América. Ahí termina la historia de González. Mientras tanto, Cortés, quien llegó él mismo a Honduras a resolver la traición de uno de sus tenientes, Cristóbal de Olid, estaba interesado también en Nicaragua y logró contactar con Hernández de Córdoba. Y antes de regresar a México, le envió algunos regalos como gesto de buena voluntad, pero sobre todo con el ánimo de atraerlo hacia su jurisdicción. Pero además, otros funcionarios incitaron a Hernández a rebelarse contra Pedraria y reclamar él mismo la gobernación de Nicaragua. Informado Pedraria Dávila de esta situación, llegó él mismo a León y en junio de 1526 mandó a ejecutar a Hernán de Córdoba por traidor y volvió a Panamá, porque él estaba asignado a Panamá, que se llama Castillo de Oro. De Juan Martín Estete a cargo de la situación en Nicaragua y se regresó. Pero Nicaragua quedó en una situación de caos político. Desde Honduras llegó Diego López de Salcedo, que no dejaba por dar la oportunidad de hacerse cargo de la gobernación. Chocó con Pedro de los Ríos, quien llegó también interinamente de Panamá, y lo expulsó. Despobló la ciudad de Bruselas con el objeto de cerrar los vínculos con Panamá.
pero finalmente por cédula real fue nombrado gobernador del país en 1527, al igual que se nombraron otras autoridades políticas y religiosas, se nombró a Pedraria Dávila. Con ello se le daba carácter de provincia al territorio de Nicaragua, un gobernador, un obispo y otras autoridades. A su retorno definitivo en 1528, Pedrarias le dio carácter administrativo al territorio. Además de que trajo ganados y eso, mandó varias expediciones al interior. Estas eran punitivas contra la población indígena. Otra fue para tratar de localizar el río Desaguadero en el Caribe, es decir, donde desaguaba el Cocibolcan. Extendió el territorio hasta las actuales repúblicas de Honduras y El Salvador. Si la situación de los naturales había sido penosa durante las administraciones anteriores, es decir, con Hernández de Córdoba, con López de Salcedo, con la llegada de Pedrarias diríamos que se tornó dramática. Entre estas cosas debe recordarse que en todas las colonias se impuso la encomienda. ¿En qué consistía la encomienda? En la entrega de una cantidad de naturales a un capitán español para que éste le enseñara a ellos las virtudes cristianas. Y estos a cambio deberían trabajar para él. En la práctica, esta institución se convirtió en una forma de esclavitud y fue un mecanismo que facilitó a su vez el comercio de esclavos. En Nicaragua, con Pedrarias se desarrolló con toda su amplitud la trata. Y miles de indígenas de ambos sexos y distintas edades fueron arrancados de sus pueblos originarios, errados como animales y embarcados en el puerto de Ralejo hacia otras áreas de conquista. En esta misma dirección se incrementó el trabajo forzoso, los trabajos extenuantes en labores que se daban incluso en climas adversos, lejos de su lugar de origen. Se dio la utilización de nativos como bestias de carga para trasladar productos a larga distancia. Es decir, hemos podido ver algunos dibujos de la época donde van cargando tucas en fila. Y los pobladores eran obligados a abandonar sus cultivos o entregar sus productos a los españoles, lo que propició el desarrollo de fuertes hambrunas acompañadas de epidemias provocadas por virus traídos por los mismos conquistadores. Esta fue una de las razones por las cuales, o la principal, por la cual la población autóctona se redujo considerablemente. Se ha calculado por especialistas en demografía histórica que de una población de entre 600.000 y 800.000 habitantes que había en el área del centro pacífico, esta se redujo al 5% a fines del siglo XVI. Como lo demostró una tasación realizada en el año de 1581. Hubo una fuerte resistencia de parte de la población indígena, a pesar de la abrumante superioridad militar de los conquistadores. Las represiones eran brutales y humanas. Valga señalar como ejemplo el espectáculo criminal que montó el mencionado Pedrarias el 16 de junio de 1528, quien para castigar a 18 caciques acusados de haber matado a sus encomenderos, mandó a construir un palenque para que toda la población de León viera cómo lo destrozaban con sus dientes y garras perros adiestrados para tal efecto. El 6 de abril de 1531 llegó a su fin la vida de Pedrarias Dávila a la edad de 90 años. Si tan funesta y tan cruel había sido la conducta de tan execrable personaje, sus sucesores fueron dignos ejemplares de esta etapa, una parte tan convulsa de nuestra historia, tal como sería la administración de la familia Contreras, misma de la que nos ocuparemos de narrar en el siguiente programa.